Historia de México, siglo XX. Módulo 1. Antecedentes históricos. Segunda parte. México nació a la vida independiente con las aspiraciones y sentimientos propios de un pueblo libre, pero que estaban en desacuerdo con sus costumbres políticas y con un atraso en el orden económico y social. Faltaban hombres capaces para dirigir los destinos de la nación, y los pocos que habían carecían de sentido práctico y de conocimientos idóneos. Fundado en el Tratado de Córdoba, Iturbide procedió a nombrar 38 personas notables por su riqueza y por su influencia en la sociedad, pero ajenas a los ideales de la independencia, para que formaran la Junta Provisional Gubernativa. La Junta se instaló el 28 de septiembre de 1821 y se redactó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Se habían sucedido muchos virreyes, todos de corte religioso. En esta época, justo después del inicio de la vida independiente, fallece el virrey Odonojú y es sustituido por el obispo de Puebla, don Antonio Joaquín Pérez. La Junta de Gobierno tenía que convocar a elecciones para el Congreso Nacional. Se publicó la convocatoria el 17 de noviembre de 1821 para establecer la organización política del Imperio Mexicano. En el Congreso, el 24 de febrero de 1822, se tomó el poder de la nación, pero inició la lucha de los partidos. Dentro del Congreso se encontraban aquellos que habían peleado desde el principio por la independencia, los insurgentes, aquellos que eran representados por Vicente Guerrero. Ellos querían el sistema republicano y eran apoyados por la clase media, artesanos, pequeño comercio, rancheros, profesionistas, todos de ideas liberales, antimonárquicas. Pero en este Congreso también estaban los realistas, los de Iturbide, sobre todo el grupo que deseaba llevarlo al trono, los iturbidistas, la nobleza, el ejército, el clero. Pero también estaban los borbonistas, quienes querían que gobernaran los españoles de manera absolutista. El plan original de Iturbide, de regresarle el poder a Fernando VII, había dejado solo a los borbonistas, porque ahora Iturbide se pensaba a sí mismo como el nuevo rey. Los borbonistas, los insurgentes, eran evidente mayoría en contra de la idea de Iturbide. Una enorme revuelta se generó, un inicio de un proceso de amotinamiento, de guerra, volvió a enfrentar a la nueva nación. Iturbide logró imponerse. Fue don Agustín Gómez Farías quien propuso, siendo diputado del Congreso, que se nombrara inmediatamente a Iturbide como emperador para eliminar toda la posible revuelta. Una vez que Iturbide se convirtió en emperador, empezó a formar una pequeña corte, una aristocracia colonial, ricos hacendados, mineros, a quienes les había dado títulos de nobleza por medio de transacciones comerciales. Iturbide, tratando de quitar cualquier grupo que tomara decisiones en su contra y respetando la idea de absolutismo, eliminó al Congreso, siendo él el único origen de todas las leyes y de todo el gobierno en la Nueva España, ahora constituida como nación independiente. La fragmentación del país fue inmediata.
Jalisco y Yucatán intentaron separarse del país. En Veracruz se dio una revuelta donde don Antonio López de Santana se pronunció militarmente en contra del emperador. Vicente Guerrero y Nicolás Bravo también se levantaron en contra del emperador. Iturbide no logra consolidar su imperio y es en marzo de 1823 cuando se logra la abdicación, la renuncia de Iturbide como emperador de México. Se restablece el Congreso y se nombra un triunvirato, tres gobernantes al mismo tiempo: Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. La situación era en un extremo delicada, porque había que mantener la independencia, la paz interior, recuperar la economía del país y lograr formar una nación unificada bajo una idea definida, la cual no quedaba clara hasta ese momento. ¿Quién debía gobernar? ¿Los criollos? ¿Los insurgentes? ¿Los peninsulares españoles? ¿Fernando VII? México no tenía claro su destino. Yucatán se reincorpora a la nación mexicana y detrás de ella se recuperaron Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pero las naciones centroamericanas se vuelven a separar, dándole forma al sureste mexicano. La redacción de la Constitución no se había terminado y se firmó un acta constitutiva en 1824 donde se generó el sistema federal. El país no lograba paz y el grupo de iturbidistas lo trató de reingresar al país del cual había sido expulsado, con el objetivo de volverlo a convertir en emperador. El 19 de julio de 1824 es arrestado y fusilado, terminando así el proceso de este hombre, quien tuvo el mérito de ser el consumador de la independencia de México, aun cuando no tuvo la capacidad necesaria para gobernarlo, porque el sentido de su política era ajeno a la intención original. Se declara entonces la Constitución en octubre de 24, tomando ideas de la Revolución Francesa y la Constitución de Cádiz, con un gobierno republicano, representativo, popular y federal. Pero la población campesina perdió, pues no todo era igualdad en ella. Aun cuando no había ya divisiones de indios, castas, criollos, sino que todos eran ciudadanos mexicanos, el indio tuvo que pagar impuestos, prestar servicio militar. Y las ventajas que le ofrecía la Constitución no las podía utilizar por su falta de preparación, por sus problemas económicos. Manteniendo de esta forma un sentimiento de inconformidad social. El 10 de octubre de 1824 se nombró presidente a Miguel Antonio Fernández Félix, a quien conocemos como Guadalupe Victoria, y como vicepresidente por un periodo de 4 años, don Nicolás Bravo. El presidente Victoria celebró un concordato con el Papa, tomando parte de las decisiones sobre el México independiente.
El 16 de septiembre de 1825 fue la primera celebración del aniversario de la proclamación de independencia. Y es aquí cuando por primera vez se inicia el proceso de expulsión de españoles peninsulares, quitándoles toda influencia en la toma de decisiones del gobierno. Inglaterra voltea hacia nosotros y considera que el comercio con las naciones independientes le puede ser provechoso. Los norteamericanos les preocupaba mucho que Inglaterra se metiera en estas colonias. Y en 1823, el presidente James Monroe declaró lo que hoy conocemos como la doctrina Monroe. Los países americanos, dada la condición libre e independiente que han asumido, ya no deberían ser considerados como susceptibles de futura colonización por ninguna potencia europea. Consideramos un peligro para nuestra paz y seguridad cualquier intento de parte de alguna de ellas que tuvieran por objeto extender su dominio en alguna porción de este hemisferio. Su intención, en realidad, era preservar el comercio exclusivamente para ellos. Y por lo tanto, diplomáticamente, por la vía de las relaciones internacionales entre gobiernos, iba a empezar a influir en la forma de pensar de los gobernantes en turno. El gobierno mexicano dudó entre ser dominado ideológica y económicamente por Estados Unidos o por Inglaterra. Durante esta época, las logias masónicas, los grupos diversos de masones con distintos nombres y gobiernos, fueron entrando en nuestro país y estableciendo sus bases de representación. Uno de estos grupos, que el mismo virrey de Apodaca había traído, eran los que pertenecían al rito escocés, a donde se unieron los generales Bravo, Barragán, los yorquinos. A ellos se sumó también Valentín Gómez Farías, guerrero, una serie de generales liberales. De aquí nace el Partido Liberal, que más adelante se va a enfrentar al Partido Conservador de la aristocracia criolla.